¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Ya está la ingeniera Giselle, la ingeniera Ivette, el ingeniero Próspero. Buen día. ¿Qué Buen tal? Yo día. creo que estamos todos, ¿cierto? Sí. Bueno, déjenme entonces subir inmediatamente lo que hemos estado trabajando como equipo de trabajo. Habíamos quedado avanzando sobre el enunciado de brecha. Nosotros nos estábamos sobre manejo de aguas residuales. Estábamos trabajando sobre el enunciado de brecha, número uno que aparece aquí. Habíamos creado ya el título del enunciado de brecha, los objetivos y metas, los problemas que habíamos identificado hasta el momento, los obstáculos para cerrar esa brecha y la redacción de los ejes transversales, los lineamientos de políticas públicas. Déjeme cerrar mi puerta, por favor, que hay un problema de ruido afuera. Déjeme un segundo. Hola Giselle, Giselle está en esta sala. Sí, dígame. Sí, Giselle, dice el ingeniero Oscar que te tenías que quedar en la de la plenaria. Sí, voy para allá. Ajá. Vale. Están, me están, me están disminuyendo el equipo, ¿verdad? ¿Cómo se escucha? Lo siento, lo siento. Sí, en torno a eso estábamos trabajando sobre los diferentes acuerdos regionales que se habían establecido. Habíamos visto el número uno, el número dos, el número tres, y nos tocaba entonces trabajar sobre este que tengo proyectado aquí en color rosado, para ver si se convertía en un nuevo acuerdo o se incorporaba a los elementos que ya habíamos mirado anteriormente. Yo siento que de alguna manera sería positivo refrescar un poquito qué se había trabajado para poder continuar. Habíamos trabajado sobre el título Creación de un Plan Maestro Nacional de Agua y Saneamiento. Los objetivos que tenemos hasta el momento son fortalecer las capacidades nacionales para la planificación, el seguimiento y la evaluación de las inversiones en materia de agua y saneamiento. La problemática que hemos identificado hasta el momento son: sistema de generación, recolección, tratamiento y descarga está colapsado; incipiente fiscalización, mantenimiento y evaluación de la red de recolección de aguas residuales. Y también habíamos visto cuatro obstáculos que debíamos superar. Primero de ella era insuficiente asignación de los recursos a las instituciones encargadas para el manejo de aguas residuales, limitadas iniciativas educativas para fortalecer la cultura del agua. A ver, no tenemos planes de ordenamiento territorial a nivel de todo el país. Y por último, organizaciones de la sociedad civil debilitadas. Habíamos redactado algunos ejes transversales que estamos trabajando. Primero de ellos es brindar a la ciudadanía espacios de consultas públicas para contribuir a la toma de decisiones en la elaboración de los planes maestros. El número dos, los planes maestros elaborados incluyan aspectos de equidad de género. Número tres, socialización del contenido de los planes maestros globales elaborado, perdón. Y número cuatro, incorporar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Los lineamientos de políticas públicas, evaluar las normas existentes y proponer la creación de nuevas. Dos, incluir en los planes de estudio cultura del agua para contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático. Conformación de una comisión que agilice proyectos de planta de purificación de agua y saneamiento. Y número cuatro, elaborar e implementar planes de ordenamiento territorial y político administrativo a nivel nacional. Número cinco, fortalecer las plataformas de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la protección de los recursos naturales para que tengan la oportunidad de aportar a los planes de manera vinculante. Eso es lo que habíamos trabajado hasta el momento. Yo sé que a veces es tedioso darle una lectura a estos aspectos nuevamente, pero eso es necesario, porque en la medida en la cual vayamos identificando otros elementos, podemos decir eso ya lo vimos, esto no lo hemos visto y vamos trabajando de mejor forma.
El siguiente título que nos toca trabajar, el título de acuerdo regional, es el siguiente. Construcción de los sistemas nuevos y existentes de alcantarillado para aguas negras y drenaje fluvial. Deficiente servicio de manejo de aguas negras a nivel nacional por falta de mantenimiento de los alcantarillados existente y la falta de nuevos alcantarillados que requieren estudio y diseño para mejoramiento de estos. Además, hay inundaciones de las calles por falta de capacidad de las líneas, alcantarillas, cunetas y tuberías de drenaje fluvial. La Comisión de Agua de la Región Occidental acuerda lo siguiente. 1. Hacer los estudios a nivel nacional de los sistemas de alcantarillado de aguas negras y drenaje fluvial que permitan hacer los diseños y construcción de nuevos y mejorar los sistemas de alcantarillados existentes, con la finalidad de proteger los ríos y aguas subterráneas, evitando la contaminación de los ecosistemas. 2. Que los estudios y diseños de drenaje fluvial se hagan con periodos de retorno de precipitación de 1 en 100 años. Que no se usen tapas de alcantarillas metálicas para evitar los vandalismos. 4. Proponer que se tome en cuenta la norma COPANIT 24 de 1999 para el diseño de sistemas que permitan la reutilización de aguas residuales domésticas tratadas. El primer punto es definir si eso amerita un nuevo título, si eso amerita nuevos objetivos, si amerita la identificación de los problemas, aparte de lo que ya se ha definido aquí. Y la redacción de ejes transversales nuevos y lineamiento de políticas nuevas. No sé si eso puede ser incluido en la creación del Plan Maestro Nacional de Agua y Saneamiento. Si es así, entonces lo vamos incluyendo aquí. Si no, entonces tenemos que construir todos estos aspectos nuevamente. Abro el espacio para escuchar opiniones. Buenas, inicio Ivette, caballero. Hola. ¿Cómo están? Bien. Básicamente, el enunciado del título, recién leído por usted, habla de estudio y diseño de los sistemas de drenaje pluvial para mejorar los existentes e inclusive para los nuevos, ¿no? Y la aplicación de las normas COPANIT, toda la que tenga que ver con el manejo de aguas residuales. Ahí serían todas las normas sin decir cuál, porque eso serían las normas que tienen competencia, ¿no? Es correcto. Pero, no sé, me parece que dentro de la creación de un Plan Maestro Nacional de Agua y Saneamiento debe estar inmerso el estudio y diseño de los sistemas de drenaje. Ok, permiso, nada más para ver, aquí arranca Milton, tú estás acá, ¿no? Perfecto. Sí, aquí estoy. Si necesitan algo, por favor me avisan, ¿eh? Voy a estar acá con Giselle. ¿Cómo no? Gracias. Ok, según lo que entiendo de la ingeniera Ivette, este tema, este título que acabamos de leer, debe ser integrado al título que ya se estableció, que es la creación de un Plan Maestro Nacional de Agua y Saneamiento, que ese aspecto de la construcción y del mejoramiento de los alcantarillados a nivel nacional se puede meter como un objetivo aquí, como la identificación de un problema y rellenado de cada uno de estas columnas, ¿cierto? Es así, es así. No sé si alguien más tiene alguna opinión adicional o contraria a esto, si no, para empezar a construir. Bueno, entonces, siendo así, vamos a tener que meter otro objetivo que atienda al tema de la construcción de los sistemas, de la construcción y el mejoramiento de los sistemas alcantarillados nacionales. Así es. Ese sería otro objetivo. Uh-huh. Voy a escribir algo y lo someto a discusión como siempre, ¿no? Sí.
porque cuando uno habla de objetivo, ya decir para es otra cosa. El objetivo que estoy proponiendo y lo someto a discusión de todos ustedes es valorar el estado actual. No, ¿cómo lo ponemos? ¿Valorar o diagnosticar? Sí, sería a través de un diagnóstico. O sea, para conocer la situación actual. A través de un diagnóstico, conoces el estado actual del sistema de alcantarillado nacional. Y entonces, conociendo eso... Diagnosticar el estado actual de los sistemas de alcantarillado nacionales. Uh-huh. Así es. Ok, vamos a colocar entonces cuáles son los problemas que ya identificó la gente que trabajó sobre el título aquel. Ajá. Yo recuerdo que uno de los problemas era la ocurrencia de inundaciones producto de las lluvias. Uh-huh. ¿Qué otro problema identificaron ahí? Habrá que ir de nuevo allá a la lectura para ver si... Nuevamente a la lectura, tiene razón, Ivette. Vamos a refrescar la lectura nuevamente porque eso nos ayuda. Volvemos acá. Estamos viendo cuáles son los problemas. Construcción de los sistemas nuevos y existentes de alcantarillado para aguas negras y drenaje pluvial. Deficiente servicio en el manejo de aguas negras a nivel nacional. Este es un problema, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Voy a marcar en rojo para quedarnos con... Okay, aquí se marcó. Además, hay inundaciones en las calles por falta de la capacidad de las líneas de alcantarillado, cunetas y tuberías. Este es otro problema. Pero bueno, por eso le digo, mire, las inundaciones que se dan en las calles, no solamente por la lluvia, sino por la baja capacidad del sistema de alcantarillado existente. O sea, que ya ese es un problema que existe. Y también por las obstrucciones, producto del manejo. Ajá, por el mismo manejo, porque de repente no están limpios los drenajes y lo que hace es que se sedimentan y no permiten la evacuación. Ok, lo que voy a hacer, tiene toda la razón, Ivette, voy a colocarlo tal cual lo pusieron aquí como el problema, ¿no? Así. Drenaje fluvial. Dice, la Comisión de la Región Occidental acuerda lo siguiente. Hacer estudio a nivel nacional de los sistemas de alcantarillado, esto es lo que decíamos que era el objetivo, de aguas negras y drenaje fluvial, que permitan hacer los diseños y construcción de nuevas mejoras de sistemas de alcantarillado existente con la finalidad de proteger los ríos y aguas subterráneas, evitando la contaminación de los ecosistemas. Que los estudios y sistemas de diseño de drenaje fluvial se hagan en periodo de retorno de 1 en 100 años, que no se usen tapas de alcantarillas metálicas para evitar el vandalismo. Esto pudiésemos colocarlo como un problema también. Se usan tapas de alcantarillas metálicas, lo cual provoca vandalismo, ¿sí? Hay un problema de vandalismo y por ende también hasta cultural, porque al no existir esas tapas metálicas, o sea, el drenaje está sujeto a que le depositen lo que se pueda en el camino y quien quiera. Exacto. Bueno, ya terminamos la identificación de los problemas y los problemas son los siguientes. Deficiente servicio del manejo de las aguas negras a nivel nacional. Déjenme copiarlo así, tal cual, para irlo colocando allá. Creo que ha sido lo más acertado. El primer problema identificado. Bien. Vamos a ver, el segundo problema era
Hay inundaciones de las calles por falta de capacidad de las líneas de alcantarillado, cunetas y tuberías. Será el segundo. Ahora íbamos para allá, para nuestros problemas. Y vamos a ir viendo el otro problema que habíamos visto, cuál era. Aquí está. Y el último problema, vandalismo por la colocación de alcantarillas, tapas de alcantarillas metálicas. Uh-huh. Ok, entonces colocamos ya nuestro último problema. Déjenme colocarlo así tal cual está, a ver cómo lo construyo. Vamos a redactarlo. Pero así como lo mencionó, vandalismo, okay, sí. Como para identificarlo como problema. Ok. Porque la redacción sí está como al revés, pero sí, es vandalismo por la utilización de tapas metálicas en los sistemas fluviales. Ok, lo coloqué así. Existe vandalismo por el uso de tapas metálicas en los sistemas de alcantarillado, ¿sí? Sí. Ok. Ahora, para ese problema, para esos objetivos, problemas, para ese título, hay que establecer los obstáculos para cerrar esa brecha. ¿Qué podríamos colocar como un obstáculo? ¿Qué sería lo que está impidiendo la deficiencia del servicio de manejo de aguas negras a nivel nacional? Para identificar el problema y ver cuál es el obstáculo, ¿no? Exacto. Si tenemos un servicio de manejo de las aguas negras a nivel nacional deficiente, porque lo hemos evidenciado. ¿Saben qué puede ser un obstáculo importante en el tema del sistema alcantarillado? Para mí, los crecimientos espontáneos o las invasiones de tierras uh-huh. impide que se dé una planificación para el tratamiento de las aguas residuales. No sé si lo podemos colocar eso como un obstáculo. Sí, de hecho, porque es la expansión territorial, pero no ordenada, ¿no? Exacto. La que dificulta. Exacto. Ok, lo coloqué así. La ocurrencia de crecimientos espontáneos no ordenados y entre paréntesis puse invasión de tierras. Ok, ¿qué más creen ustedes que pudiese ser un obstáculo? Hay otro obstáculo que, a mi modo de verlo, se señala en un libro del arquitecto Álvaro Uribe, cuando el libro se llama La ciudad fragmentada. Cuando él dice que la propia conformación geotectónica de nuestro país, que es una conformación alargada, impide que haya una planificación eficiente del territorio. Por ejemplo, eso se ve en los tranques porque no podemos, por eso nace Las Cumbres, por eso nace Pacora, por eso nace Felipillo, por eso nace Chorrera, Arraiján, porque se impide que haya un crecimiento circular como lo tienes en grandes urbes, por ejemplo, en Bogotá. Entonces, eso también es un elemento que evita que podamos hacer o construir estos sistemas de manera apropiada. Eso sería entonces la forma.
Exacto, la propia forma geotectónica del territorio nacional. Nacional. ¿Les parece? Ese sería uno de los obstáculos. Y otro. Ahora, ¿cómo? Porque eso ya es una situación que no se va a cambiar. ¿Cómo tú aminoras la situación, o sea, el problema? Porque ya la forma física del territorio nacional no la puedes cambiar. Bueno, ¿cómo ordenarías y planificarías bajo esa condición que ya existe y que no? Eso se logra porque una situación muy similar a la nuestra la tiene Corea del Sur. Ajá. Eso se logra bajo el incentivo de construcción de edificaciones horizontales y desmotivando la creación de barriadas o edificaciones verticales. Al revés. Disculpas. Porque, por ejemplo, en Corea del Sur han tenido que prohibir las barriadas. Solamente se permiten edificios. Porque a diferencia de nosotros, ellos tienen 38.000 habitantes en un territorio con las características similares al nuestro. Entonces, eso también está, de alguna manera, incentivando que se acrecente más el problema. Claro. Porque sí, lo que se está promoviendo, entonces, más barriadas. Uh-huh. Y a lo largo del territorio. Porque ya los polos de expansión ya salieron del centro y van todos hacia las afueras y con barriadas. Así mismo es. Acabo de consultarle a mi hija. Lastimosamente yo estoy en esta comisión, pero bueno, no es mi fuerte, no es mi especialidad. Mi hija es ingeniera civil, ha trabajado muchos años con Suez International, la empresa francesa de temas de agua, y que tiene varios contratos aquí en Panamá. Y le hice la pregunta, y me dice, papá, dice que el principal problema que confrontamos en la ciudad capital es la falta de un buen sistema de mantenimiento. Y dice que el segundo crítico es que las tuberías tienen una dimensión y un tamaño no adecuado para el crecimiento de la población, que más o menos es lo que estamos mencionando aquí. Básicamente, que dice que esas son las dos condiciones que ellos han confrontado en el sistema de saneamiento que están tratando de implementar, pues, a través de Suez. Sí, okay. Básicamente eso es lo que estamos viendo, precisamente si las alcantarillas no están bien diseñadas, entonces, ¿qué es lo que se pretende? Hacer diseños, estudios y diseños que sean cónsonos con la realidad de la población, de la demanda, para poder entonces lograr un drenaje exitoso, además del mantenimiento que acabo de mencionar. Una pregunta. Si recogemos eso, es prácticamente lo que tenemos. Lo que tenemos, exacto. Una pregunta, si ponemos como obstáculo el tema del manejo inapropiado de los desechos sólidos, que eso básicamente también está causando el colapso de los sistemas que ya tenemos. Totalmente de acuerdo. Vamos a construirlo. Entonces. Hay que ponerlo. Ok, tenemos entonces el sexto obstáculo. ¿Qué más pudiésemos tener como un obstáculo? No sé si cabría el tema cultural, porque pues somos muy dados a tirar, como acabamos de mencionar, a tirar los desechos a los ríos, a las alcantarillas. No sé si cabría ahí un tema. La falta de conciencia. Sí, algo de tema de conciencia y cultura sobre el manejo de los desechos. De los desechos. Pero eso no lo recogemos en el punto 6 que dice manejo inadecuado de los desechos sólidos. Podría ser ahí, sí. Sí. También. El manejo inadecuado también, o sea, parte de lo del sistema de mantenimiento que se le dé a la estructura, pero sí lo del fomento, la cultura, nos ayudaría bastante porque... Por más que queramos hacer mantenimiento y darle un diseño de acuerdo a la demanda, si la cultura de la sociedad en cuanto al manejo
y del manejo y disposición de los desechos es incipiente, vamos a seguir con ese ciclo, ¿no? Pero aquí en el manejo inapropiado, que como equipo estemos claros al momento de la plenaria, que se está refiriendo a ambas partes, tanto del lado de la ciudadanía como del lado institucional, porque para mí es un héroe el que acepta en este país el ser director de la autoridad ASEBA. Ya vemos todos los problemas que tiene la institución por la falta de vehículos de recolección, por la falta de un sistema apropiado de vertedero que todavía lo tenemos a cielo abierto, en fin, todo lo que eso conlleva. Listo, entonces si ya, o sea, si se plasma de esa forma tanto la parte institucional como la parte de la sociedad, pues está inmerso. Entonces, lo otro que mencionó sobre es la capacidad de las alcantarillas que no están de acuerdo con la creciente demanda, ¿no? Básicamente eso. Y me parece que por ahí lo habíamos puesto. Voy para allá, déjenme colocar esto aquí para seguir construyendo ahí. Ok, el obstáculo es los sistemas de alcantarillado actuales no van de acuerdo al crecimiento poblacional, podríamos ponerlo. Iván, no sé si quiso decir eso. Sí, hay que buscarle para efectos de redacción, ¿no? Que si es inconsistencia o no concordancia, no sé ahí cómo podremos. Bueno, a mí sí me gustaría de repente que algún especialista me pudiera decir de cuándo son los sistemas de alcantarillado, por lo menos en la ciudad capital, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Si éramos de la época en donde éramos apenas 1 millón de habitantes y hoy en día andamos por los 3.8, 4 y tanto ya según las proyecciones. Entonces uh-huh. Eso no está acorde. Claro, quizás estuvo dimensionada a tiempo atrás. Y se ha quedado así. Exacto. Uh-huh. Ahí sí tendríamos que fortalecer esa parte, ¿no? Uh-huh. Pero no hay ningún representante. Bueno, hagamos algo. ¿Qué les parece si ya entonces pasamos dejando ese espacio ahí por la no especialización técnica? Y pasamos entonces a la redacción de los ejes transversales que forman parte de esos aspectos, pues. ¿Le parece? Sí. Ok, recordemos que los ejes transversales son género, inclusión, educación, innovación y cambio climático. Aquí, según mi punto de vista, hay dos ejes transversales que podemos incorporar, que es educación. E innovación. Uh-huh. Innovación a través de las modificaciones de infraestructuras, llámese ampliación de las capacidades de evacuación y la parte educativa, que es lo que estábamos hablando de la cultura de la ciudadanía en el manejo de los desechos. Uh-huh. Okay, puse así, modificación de las infraestructuras actuales y entre paréntesis, ampliación con sistemas innovadores. Uh-huh. Y para el aspecto de cultura, de educación, perdón, me decían. Es que quiero leer para ver si es que ya está por ahí, entre los ejes que habíamos escrito anteriormente, no sé, socialización de los planes maestros. Pareciera que no. Déjeme. Faltaría el de arribita que no se ve. Sí, voy a abrirlo. Brindar okay. A la ciudadanía espacios de consultas públicas. Planes maestros elaborados que incluyen aspectos de género, socialización de los contenidos del plan de maestro, incorporar acciones. No, el educativo no está. No, ¿verdad? Fortalecer entonces las capacidades. Uh-huh. Fortalecimiento de las capacidades
O si lo ponemos de esa manera, Grisel, establecer programas de educación formal y no formal e informal en el manejo apropiado de los desechos sólidos. Listo. Perfecto. Listo. Yo creo que ahí cumplimos con las dos ejes transversales que nos hacían falta. Ahora, para eso, los lineamientos de políticas públicas. Vamos a revisar los lineamientos de políticas públicas que tenemos para ver si nos hace falta entonces alguno en este tema de los sistemas alcantarillados. Evaluar las normas existentes y proponer la creación de nuevas. Aquí se habló de nuevas normas. Incluir. Sí, mira, y habla de las normas, compañita, o sea que ese eje también habla de las normativas. Exacto, sí. O sea que ya también está ahí. Incluir en los planes de estudios de cultura el agua para contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático, conformación de una comisión que elija proyectos para la purificación del agua y el saneamiento, elaborar e implementar los planes de ordenamiento territorial, ambiental y político administrativo a nivel nacional, fortalecer las plataformas de organizaciones gubernamentales vinculados a la protección de los recursos naturales para que tengan la oportunidad de aportar en los planes de manera vinculante. ¿Qué otra cosa pudiésemos aportar ahí? Lo del manejo de políticas para lo del manejo de desechos en la pero es que ya está con las normas. ¿Cierto? Cierto, cierto. Uh-huh. Pero nos falta poner algún lineamiento que haga de la educación ambiental un eje transversal en la educación nacional. O lo pongo así, hacer de la educación ambiental un eje transversal en la educación nacional. Sí, para que pueda cubrir todos los sectores, porque si hablamos de contaminación, de manejo y disposición de desechos, de cultura de protección de recursos hídricos, o sea, para que entren todos, para no hablar solamente de puntos encontrados, porque cuando es ambiental ya entra todo. Exacto. Y miren, lo puse de esta manera. Hacer de la educación ambiental un eje transversal en la educación nacional a todos los niveles. Para que se sepa que es en la educación básica, la media, la universitaria, ¿sí? Así es. Perfecto. Entonces vamos a hacer una nueva revisión del título, a ver si no se nos escapó una itica por ahí, para poder entonces avanzar con el siguiente. Ok. Aquí habíamos hablado de la construcción de un sistema nuevo alcantarillado, deficientes servicios para el manejo de aguas negras y por la falta de mantenimiento del alcantarillado y la falta de nuevos alcantarillados que requieren estudio y diseño para el mejoramiento de esto. Además, hay inundaciones en las calles por la capacidad de los alcantarillados. Y por el drenaje fluvial también, la Comisión del Occidente se acuerda a lo siguiente: hacer estudios a nivel nacional sobre el sistema de alcantarillado, ya lo incluimos, que estos estudios y diseño de drenaje fluvial se hagan en periodo de retorno de precipitación, eso no lo hemos colocado. Sí, eso no se ha puesto, eso tiene que ver con los estudios hidrológicos. Uh-huh.
Ahorita vemos dónde lo metemos, Giselle. Uh-huh. Viene que ir con la, sí, con los periodos. Es que los periodos de retorno entran en una evaluación hidrológica. Exacto, sí. Que no se usen tapas de alcantarillado y evita el vandalismo, que se tomen en cuenta las normas. Creo que aquí no falta nada más incluir el elemento este de los periodos de retorno. ¿Dónde pudiésemos meter esa parte? Aquí ve, en el objetivo, diagnosticar el estado actual de los sistemas de alcantarillado nacionales, incluyendo los estudios, las evaluaciones hidrológicas, ¿por qué me dijo? Evaluaciones hidrológicas. ¿Ah? Porque ya es que los periodos de retorno deben estar incluidos allí. Ok, listo. Entonces lo dejamos ahí en el objetivo. Vamos a buscar entonces nuevamente el título y lo marcamos de... Listo, lo marcamos de celeste también. Uh-huh. Vamos al siguiente título. Quizá alguna persona pueda decir por ahí, bueno, además de hidrogeológico, porque como todo es generalmente subterráneo. Sí, 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 tiene toda la razón. Diagnosticar nacional incluye evaluaciones. Ok, creo que con eso podemos vivir todos. Ok, vamos para acá. Nos queda entonces el siguiente título. El siguiente título dice, crear la base legal que permitan al IDAN, cobrar por el tratamiento de aguas residuales y recibir plantas. Yo creo que esto ya existe, porque si no, no lo estuvieran haciendo. Cada 10 años pasa ahí. El IDAN no está recibiendo las plantas de tratamiento de aguas residuales de los proyectos de vivienda para administrarlo por no contar con los recursos económicos para su funcionamiento, pese a la regulación y ley de esta. No se efectúa el mantenimiento por dicha institución, descargas y derramas de aguas residuales a las quebradas y ríos. Aquí, ok. Afluentes están causando gran contaminación. Existen varias ciudades del país sin sistema de alcantarillados y plantas de tratamiento de aguas residuales. La Comisión de la Región Occidental acuerda lo siguiente: crear la norma legal para el manejo de los sistemas de aguas residuales en los residenciales, tanques sépticos individuales y comunales, y asignación de los recursos para el IDAN pueda cobrar los servicios de tratamiento de aguas residuales y para que ellos puedan recibir de los promotores estas plantas de tratamiento. 2. Se recomienda más fiscalización a los vertidos y descarga de aguas residuales industriales, comerciales, domésticas, residenciales, por las instituciones competentes como MINSA, Mi Ambiente, MIBIOT, IDAN, ACEP, y se apliquen sanciones ejemplares para los infractores. Ok, el otro 3 dice, hay que hacer los estudios y diseños para crear proyectos de alcantarillado con plantas de tratamiento de aguas residuales en aquellas ciudades con alta densidad en todo el país. Ese es el siguiente título. Aquí lo que veo, perdón, voy a hacer la primera intervención para abrir el espacio de discusión, es que hay dos cosas mezcladas. Hay un tema que ya abordamos, que era el tema del insuficiente sistema de alcantarillado para atender la gran cantidad de aguas residuales que se producen. Y otro es la incapacidad de la institución para poder
obtener, heredar o administrar las plantas de tratamiento a nivel de las barriadas una vez el promotor ha cumplido con lo que le dicta la norma, la ley. Eso en algún momento yo creo que se tocó cuando en las sesiones anteriores hablábamos de elevar el título constitucional del Instituto de Alcantarillado Nacional a que por lo menos fuese una autoridad o un ministerio, que hablábamos de la creación de la autoridad del agua. Eso le pega doblemente porque incluso le pudiera dar la posibilidad de administrar mayor cantidad de recursos, según lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas. Abro discusión para ver si eso forma parte de un nuevo título o lo incorporamos en este. Para mí se sigue manteniendo, o sea, que con la creación de un plan maestro entran todos los actores, entran todas las acciones en ese mismo plan. Okay. Y ya, es verdad, ya el elevar a Lidán como una autoridad, definitivamente que también entraría la asignación de recursos. Entonces, crear uno aparte para que el IDAN le asignen recursos, ya te deja por fuera lo que habíamos planteado anteriormente. Entonces, ahí lo que parece es de carácter institucional, básicamente, fortalecer a la institución en lo que ahorita mismo está debilitada, que es en la administración de las plantas de tratamiento, o sea, de manejo de aguas residuales, administración del manejo de las aguas residuales, que pasen en su totalidad al IDAN. Perfecto. Entonces, aquí según lo que usted dice, Ivette, he construido un nuevo objetivo. Dice, elevar a la institución responsable de velar por la administración del agua potable y residual a la categoría de autoridad o ministerio. No sé qué piensan de esto. Sí, eso ya, ahí es de una vez entra la asignación del recurso para que ya cuando tú administras ya tienes todo. Ok, perfecto. Entonces pasemos a la casilla siguiente que habla de los problemas. Aquí hay un problema que no hemos tocado, que se señala en el título anterior. El problema es que las plantas de tratamiento de aguas residuales no están siendo atendidas por las instancias responsables, contaminando los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos. ¿Les parece que sea así? Sí es, porque eso es lo que se manifiesta, que pasa al Ministerio de Vivienda, o sea, se mantiene con el Ministerio de Vivienda y hasta con el promotor del residencial, y no pasa a la entidad competente. Entonces, es como el MOP, con el MOP no puede trabajar en las calles que todavía pertenecen al promotor del proyecto, y entonces no le puede dar mantenimiento. Y es la misma situación que pasa acá. Superficiales y subterráneos. Ok, perfecto. ¿Ese sería entonces el único problema o identifican algún otro? Otro problema pudiese ser... Siempre ellos piden que se sancione por incumplimiento de las normas. No sé si también lo habíamos planteado por ahí. O sea, que se le otorgue sanciones al que descarga aguas contaminadas desde los diferentes usos a los cuerpos receptores. Pero para ponerlo como un problema, puedo colocarlo como falta de sanciones a aquellos actores que contaminan.
falta de sanciones. Aquellos. Ok. ¿Serían actores, usuarios? ¿Cómo se llamarían? Pero lo que pasa también es que yo prefiero dejarlo como a actores, uh-huh. porque así es más abierto. Sí, es más abierto. Uh-huh. No voy a hacer que nos pase como la luz en este país, que lo que más debemos luz y agua al Estado somos las propias instituciones públicas. Bien. Sí. Mora y quedamos que nos apagan todos. Exactamente. ¿Qué otro problema? A ver, ¿qué más recuerdo? No, ahorita no recuerdo. Hay otro problema que tenemos. Bajo presupuesto otorgado a instituciones como el IDAN. Uh-huh. ¿Creen lo puedan poner? Bajo presupuesto. Baja asignación de recursos. Baja asignación de recursos. Uh-huh. Porque si decimos insuficiente, bueno, ya es prácticamente tirarlo al piso. Sí, sí. Baja asignación de recursos. Pero yo creo que ahí tendríamos que mirar también otro tema. Ellos están categorizados como una empresa pública. Uh-huh. Y no necesariamente ese es el tema, sino es mala organización de cómo manejan el recurso que ellos generan. Porque a nivel interno, tenemos... entonces. Claro que sí, porque ellos son estructurados como una empresa pública. Y claro que el problema va después de allí, en la mala organización que hay. Claro, si tienes una mala organización siendo una empresa pública, que categorizo el resto de las empresas públicas, Mibus, AIXA, Internacional de Procurement, todas tienen un manejo diferente. Históricamente, el IDAN siempre ha sido una empresa pública mal administrada. Sí, y es obvio que entonces, claro, depende de papá que tiene que poner la mano para que le den plata para el presupuesto. Porque siempre ha tenido una mala organización de cómo maneja su recurso y parte desde el tema de allí y a lo de la autoridad de aseo. O sea que la mala administración del recurso a nivel institucional radica entonces es en la baja asignación de los recursos que se le asignan. Claro, porque, pues, yo le asigno... presupuestariamente por año y no se ve resultado, no se ve eficiencia. Te da igual, o sea, eso es algo como independiente a la asignación de recursos. Si yo le asigno recursos, igual tiene una mala administración, el problema sigue siendo el mismo. Entonces el problema es baja, la ineficiente administración de la entidad con competencia, pero lastimosamente no se ve ahí en lo que han planteado. Entonces, Yo tengo que plantear lo que hay ahí, ¿no? Yo tengo una opinión distinta, Ivette y Próspero. Miren, lo que pasa es que hay diferentes aspectos que tienen a esta institución en la situación en la cual se encuentra. Primero que todo, según las normas de nuestro país a nivel administrativo, que lo administra el Ministerio de Economía y Finanzas, la asignación de los recursos está dado dependiendo de la categoría de institución pública de la cual se trate. Esta es una institución pública que tiene categoría de instituto. Cuando usted tiene categoría de instituto, usted recibe poco recurso porque usted es un instituto. Cuando tiene categoría de autoridad, recibe más. Y cuando tiene categoría del ministerio, recibe más. Y eso lo hemos visto en la asignación de recursos en la Asamblea Nacional de acuerdo a esa categorización. El otro elemento que tiene esa institución contra la pared es que existe una cultura del no pago. Yo recuerdo todavía cuando llegué a mi casa un día en donde estaban anunciando cortes de agua por ausencia de los pagos. Y empezaron por la barriada San Antonio, una barriada que está categorizada como una clase media, media baja. Y yo no podía creer los resultados de... poco de medidores cortados, era increíble. Y también lo que decía hace un momento, los principales morosos del IDAN precisamente somos las instituciones públicas. Entonces, ¿cómo tú administras una instancia, una empresa
en donde no hay un rédito por la actividad brindada. Y tercero, aquí tenemos que entrar en un análisis de costo-producción que cada gobierno de turno se niega a poder poner sobre la mesa en la discusión. No se cobra el agua, se cobra el sistema de interconexión, se cobra el sistema de mantenimiento, el sistema de cloración, etc. Y en ese sentido, si nosotros miramos nuestro recibo de agua en nuestro hogar, el galón de agua le está saliendo a cada ciudadano, a cada núcleo familiar, mejor dicho, a nivel de Panamá, abastecido por el IDAN, a 0.04 centavos por galón. Y cuando uno va a hacer los análisis del sistema de potabilización e interconexión, en el IDAN, en la planta potabilizadora de Chilibre, eso cuesta por galón $1.42. Entonces, cuando en este país hablan de la privatización del IDAN, yo, y con el perdón de las personas que están en desacuerdo, yo me río porque eso es imposible. Imposible porque para hacerlo de manera privada, mínimamente usted tuviera que pagar por galón $1.43 y eso no es rentable. No hay bolsillo en este país que soporte eso. La parte positiva de eso es que la gente tendría una cultura distinta. Como te golpea el bolsillo, ahí sí haces una administración eficiente del recurso. Y lo otro también era lo que discutíamos hace un momento. El tema de los crecimientos espontáneos, no planificados, hace que el IDAN tenga que estar haciendo una administración del recurso porque genera un volumen diario que está sobre la base de estudios técnicos previamente realizados y al tener que dotar de agua a otros sitios no planificados, se crea un caos. Entonces, hay que hacer esos niveles de análisis para poder ver cuáles son los problemas que tenemos que enunciar acá. Bueno, en base al análisis de la administración del IDAN que acabas de hacer, pues entonces básicamente es la asignación del recurso por la categoría a la que corresponde. Entonces esa insuficiencia presupuestaria le impide entonces tener una administración eficiente sumado a todo lo que hemos hablado, además de los subsidios que tenemos para efecto de pago para la clientela del IDAN, pues. Porque si nosotros tuviéramos que, es cierto, pagar la potabilización, ay Dios mío, la cosa sería más fuerte, pero también tendríamos esa cultura porque la única manera de que entendamos que es un problema también cultural de buscar esa eficiencia a nivel de casa, a nivel de población y de protección al recurso, el que cuando te tocan la mano en el bolsillo es la única forma de que tú entiendas de que no puedes trabajar de forma desordenada. Pero mientras, lamentablemente, se mantienen estos subsidios, definitivamente que sentimos que el agua está ahí y podemos utilizarla de forma indiscriminada. Así mismo. Entonces, es. No hay una regulación, por lo menos si son 5 por familia, bueno, ¿cuál es el uso requerido para satisfacer las necesidades diarias, incluido todo, ¿no? El doméstico, okay. La alimentación. Si se regulara por familia, X volumen, ya hay una manera de controlarlo, pero como está abierto a lo que tú uses, entonces ahí entra la ineficiencia, ¿no? Pero son muchas aristas. La verdad son muchas aristas. Yo lo que veo aquí es que, el aporte del compañero Próspero ha sido de mucho valor porque somete a la discusión y el aporte del Pleno cómo lo vamos a colocar, porque al final, en honor a la verdad, no me gustaría poder colocar en este cuadro en Excel un señalamiento tan así como falta, ¿sí?, de administración. ¿Qué tú dices eso? Sí, porque es como si fuese una acusación y realmente, bueno, es una percepción, pero para ello tenemos que tener todas las pruebas y ya, o sea, no es, el objetivo no es, es señalar y buscar por posibles soluciones, ¿no? Entonces, si creamos esa autoridad, lo que estaba colocando ahí, era en el problema, baja asignación
del recurso a la institución, a la entidad competente, ¿no? Sí, miren, yo lo que le quiero aportar es en función a lo que demanda la ley. Yo soy servidor público, tengo que hacer lo que dice la ley. Más de ahí no puedo hacer, ¿sí? Por mucho que esto es una proyección y es una planificación y hay estrategia, eso es cierto. Pero yo le tengo que decir lo que dice la ley. Ellos son una empresa pública y ya el MEF lo tiene definido. Que viene con un arrastre viejo, si es cierto, ¿sí? Pero todo apunta que si yo hago una evaluación de los presupuestos, ahí no vamos a encontrar qué está pasando. Sí, en una pantalla sencilla. Yo busco los presupuestos de 5 años para atrás y ahí lo vemos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué están haciendo? Ya, es sencillo. Ponemos 5 presupuestos. Y le vamos a ver la cantidad de plata que le dan. Y yo le digo porque yo he hecho trabajo de evaluación institucional como ex funcionario de Contraloría. Y meterme adentro de la institución y ver las bellezas o las tristezas. Entonces, ese es el tema. El tema es cómo me gasto una cantidad de dinero en una herramienta tecnológica para modernizar la institución y no funciona. Temas como eso, ¿sí? Entonces, claro, por eso el comentario va más hacia el concepto central, ¿no? ¿Qué dice la ley y qué me dan de plata? Porque eso es lo central, más de ahí. Lo demás puede ser un elemento de análisis nuestro y que, claro, encontremos un mecanismo o una forma de redactar o de expresar correcto, lo entiendo, que sea muy, muy cónsona, muy prudente. Todo eso lo entiendo, ¿no? Pero la realidad yo la sigo mirando por ese lado. Porque de verdad, no sé cómo de qué otra manera podría yo, en el caso mío, pues considerar de que realmente la institución está dentro de un manejo que pues nos permita decir pues que le demos más dinero. Claro, ese es un elemento de que quizás el presupuesto que se le da no es el acorde, o de repente si le doy más y no logran los objetivos, viene entonces la duda. Le doy más recursos y si no logran los resultados y seguimos alquilando los carros cisterna. O sea que por ahí yo lo veo, ¿no? Hay que evaluar bien la redacción, cómo lo quisiéramos expresar o cómo debería quedar al final del camino. Pero sí, si nosotros ponemos algo aquí que evidentemente en 2 o 3 años la institución no mejora. Entonces ahí es lo que yo me pregunto, ¿no? Esto a manera nada más de un comentario como parte del aporte o lo que estamos acá evaluando en conjunto, ¿no? Sí, es que es una inquietud y es válida, ¿no? Muy, muy, muy válida, porque sí es cierto, o sea, si al final no es el problema de la asignación de recursos, entonces, y como es una suma de problemas que pudiesen afectar, entonces podríamos decir que para el caso que usted manifiesta, entonces tendría que hacerse una evaluación interna de la institución, así como usted dice, y en esa evaluación, pues colocar las bondades, las fortalezas o debilidades de la misma entidad para asumir los retos, los desafíos del manejo de las aguas a nivel nacional. Pero ya sería a través de una evaluación y no así en la identificación de problemas que la comunidad ha planteado, porque si de repente no lo planteó de esa manera, nosotros sí, de repente como conocedores de trabajo y de documentación, podemos aportar, pero quizás no es lo que esté planteado en el día a día de la comunidad, porque ellos de repente ven, no me llega el agua, no está a capacidad, está colapsada, pero quizás no entra en las interioridades de qué es lo que causa eso. Por eso que es imprescindible un diagnóstico de la situación existente de los alcantarillados, así como a nivel interno en el manejo de la institución. Es correcto. Yo propongo lo siguiente, compañeros, y esto lo digo porque tienen la razón todo lo que han intervenido en este pleno. Pero pongámoslo, siendo este un elemento sensitivo que requiere una evaluación interna,
coloquémoslo en la columna que sigue de obstáculos, como una falta de evaluación de la ejecutoria de esta instancia. Pues. Mire, lo que pasa es que, haciéndome eco de lo que Ivette señala, yo antes trabajaba en la Autoridad del Canal de Panamá. Yo atendía a las comunidades de Chilibre y Chilibrillo desde el ámbito social. Y conozco algo de las interioridades de cómo se maneja el agua con el tema del el apoyo que brinda la ACP al IDAN. Yo he estado en escenarios de alto nivel en donde la ACP directamente le ha preguntado al IDAN, oye, ¿hasta cuándo te voy a subsidiar? Y el IDAN no encuentra otro camino que decir, ven acá, por ser un instituto y los recursos que tengo, mantengo, no doy para más. También es una realidad que el capital humano con el que cuenta el IDAN un rango de edad bastante alto. Usted ve en los carros del IDAN mucha población adulta mayor. La falta de tecnología apropiada también para atender los casos de ruptura. Allá en Corea del Norte, del Sur, perdón, vi el IDAN de allá y ellos manejan la data geográfica, georreferencia de los daños al dedillo. Aquí no, aquí los mapas del sistema de interconexión los tenía un ingeniero que se jubiló. Entonces han quedado ahora la deriva que está soterrada toda la tubería, pero no tienen una data de dónde se ubica cada cosa. Por eso que ustedes ven las rupturas por todas partes buscando una fuga. Lo otro también es que cuando la planta potabilizadora de Chilibre se creó con la intención de abastecer de agua potable a la ciudad capital y parte de la provincia de Colón. Todas esas comunidades que están aledañas en ese periodo no existían. Entonces se hizo una tubería de 51 pulgadas para mandar esa cantidad de agua para esta población que estaba acá. Entonces se fueron creando esos crecimientos espontáneos, San Pablo, Villanueva, Villa Grecia, todos esos que están por ahí. ¿Y cómo ponemos un collarín de interconexión en una tubería de 51 pulgadas? No es posible. Entonces, por esa razón han tenido que estar pagando proyectos micro para interconexiones alternas. Entonces, esas son cosas que no se dicen en los medios, pero cuando entrevistan a la persona que está dentro de un crecimiento espontáneo, él va a decir, yo no tengo agua, no me llega el agua. Y también el IDAN, con relación a lo que acaban de decir, ha tenido que contratar los servicios de tanques cisternas precisamente para atender a aquellas poblaciones que han venido emergiendo de una manera desordenada. Y si esa población emergió antes que la barriada que estaba ya previamente planificada, lógicamente va a tener algunos problemas de abastecimiento de la población total. Entonces, yo lo que trato de hacer es como ir creando una radiografía institucional. Porque vuelvo e insisto, yo soy funcionario público. Yo no quisiera que en esta plataforma, en esta plantilla, alguien vaya a decir una percepción de la institución desapegada de algunos criterios técnicos, científicos. Entonces me estoy poniendo como en los zapatos de los funcionarios, en los zapatos de la institución, porque vemos que todos somos funcionarios públicos, ¿sí? Entonces, por esa razón digo que lo pongamos acá como un obstáculo. Bien, bien, como lo ha hecho Ivette aquí, bien, bien, bien light. Para comprensible. Sí, exactamente. ¿Les parece? Me parece. Bueno, yo puse aquí algunos temitas que rescatamos mientras que estábamos discutiendo. Puse baja asignación a la entidad responsable de recursos. Y el tema de la falta de cultura del pago por el servicio, que era otro elemento que no hemos discutido, ¿no? También aquí, déjenme ver qué más puse esta tabla en Excel, son un caso. Bueno, estos son los aspectos que hemos venido discutiendo. Aquí está. Y no existe un análisis sobre el costo de producción del agua, sobre costo producción, voy a poner una línea divisoria, sobre costo producción del agua potable en nuestro país. Yo sigo insistiendo, si ustedes se dieran a la tarea de ver cuánto cuesta el servicio del agua en el país,
se darían cuenta de que ese servicio, por ahorita Panamá no está preparado para dejarlo de subsidiar. Porque de lo contrario, la brecha de la pobreza en el país se haría mucho mayor porque el núcleo familiar no estaría preparado para poder hacerle frente a este servicio. Entonces, no sé, ¿están de acuerdo con que lo dejemos ahí como problemas y pasamos entonces a colocar lo que Ivette mencionaba aquí al ladito? ¿Qué nos dice Próspero? Sí, no, obvio que es un problema, evidente que es un problema y lo podemos enrutar, estructurar dentro de un esquema de una condición problemática, ¿no? Claro, porque es un problema, sí. Exacto. Repítame, Ivette, ¿qué es lo que había dicho hace un momento sobre el tema este de institucional? Disculpa. Sí, lo escucho, señor Próspero. Hola. Hola. ¿Qué fue? Sí, dime, disculpa. No, le pedí a la ingeniera Ivette que nos repitiera el enfoque que le había dado a la situación administrativa del Instituto de Acueducto y Alcantarillado para ponerlo aquí como un obstáculo. Uh-huh. Pero así mira, se trataba de una evaluación interna, pues, a nivel de institución. Una evaluación en cuanto a la administración, la capacidad de administración actual del IDAN para asumir las demandas de consumo de la población. De consumo exagerado y no organizado. Ahí tú lo adapta, ¿no? Porque ya sería como una evaluación a nivel interno. O sea, vamos a hacer una evaluación de cómo es la capacidad administrativa de la institución. Lo puse así, Bet, para y el señor Próspero, para ver si les llega, ¿no? 7. Falta de evaluación sobre la capacidad administrativa de la institución responsable para brindar un servicio eficiente. Bien, mire, que redactas muy bien. Exacto, la falta de evaluación sobre la capacidad administrativa, se le quitaría el D. En la capacidad. Ya la vi. Capacidad administrativa. De la institución responsable. Exacto, para no mencionar nombre. Servicio eficiente, exacto. O sea, así no. Sabemos de qué se trata, pero no vamos a... Así nos decimos ahora en la plenaria que sí, porque el IDAN no está... No. No voy a hacer que alguien ahí se sienta... Exacto. Aludido. Porque bueno, sí, hablamos de la parte de saneamiento, porque esto es enfocado a saneamiento. Y entra también Ministerio de Salud. Ah, correcto. Entonces, ya no estaríamos hablando de un solo ente, vamos a ver, también podemos decir que también en el caso de salud también hay esa baja capacidad administrativa, inclusive para las áreas rurales. No urbanas, exactamente. Porque ellos tienen la responsabilidad sobre poblaciones menores a 1.500 habitantes y la mayoría de las comunidades están tomando agua entubada. No hay ningún tipo de tratamiento. Exacto. Y eso lo digo con propiedad porque me toca trabajar en estos sectores. Ajá. ¿Y cómo está esa situación? O sea, la problemática es la misma. Es la misma situación que acá en las urbes. Y si la capacidad de esa entidad con competencia es eficiente en su totalidad o de qué carece? Sí, miren, es cierto. El IDAN pertenece al sector público salud. Sí, el manual de organización de todo el Estado panameño la ubica dentro del Ministerio de Salud. Y por ahí vienen parte de las dificultades, ¿sí? Claro, es una institución que no opera como una descentralizada, pero debe recibir el apoyo y el recurso y todo lo que necesite a través de su ente rector o su ministerio sectorial, ¿sí? Así pasa en todo el Estado, así ocurre en todo el Estado.
¿sí? Todo arriba hay una institución madre y abajo repliegan descentralizada o algunas otras de clasificador del manual del gasto público, como es el caso Meduca. Meduca abajo tiene el INADE, tiene el IFARU, pero se supone que me tienen arriba al ente rector o al ministerio que me debe apoyar. Entonces, por ahí va parte de la situación de lo que ustedes están mencionando. Sí, pertenece al sector salud, ¿sí? Porque obvio que el IDAN nos tiene que proveer a través del servicio que ofrece, lo que debemos obtener es salud. Buenas, disculpen, ¿cómo andan por acá? Excelente, Oscar, excelente. Chuleta, ustedes son lo máximo, de verdad que sí. Excelente, bueno, me alegra mucho. Tenemos una queja, Oscar. ¿Cuál? Nos llevaste a Giselle. No, no, ella dice que ella no quería, que ella quería trabajar con un grupo. Es más, me voy a reservar los comentarios para no dejar nada grabado aquí. No, ella prefirió atender ese tema porque me explicó que está ahora mismo precisamente trabajando con eso. Ok, así perfecto. Que, sí, pero gracias de nuevo. Yo creo que si terminamos hoy esta vuelta, ya redactamos los ágoras de cada subclúster, ya después los pulimos y pasamos a la fase de aprobación para seguir ya con la otra fase. Ah, ok. Pensé que no iba a decir que después de terminamos esto les doy vacaciones, pero no, no me quedé. No, no, no. Después de esto tenemos que invitarlos a almorzar a todos, por lo menos. Tomarnos un café, por lo menos. Para conocernos sería interesante. Sí, yo creo que sí. Sí. Que el esfuerzo ha sido extraordinario. Voy a dejar grabado aquí en la plataforma, Oscar. Yo quiero conocer a Ivette. Está bien. Estamos aquí, seguimos por acá. Tele, adelante. Bueno, cualquier cosa me avisa. Está Milton también, que estoy viendo que está con ustedes, así que perfecto. Okay. Sí, aquí estoy escuchando. Milton, gran apoyo también. Bueno, seguimos, pues. Voy a ver cómo está el otro grupo. No sé si aquí quisieran, dentro de la redacción de los ejes transversales, incorporar alguna línea que hable de este tema. Creo que hemos hablado de este aspecto, si lo comparten conmigo, no sé, el aspecto de innovación. Ya los amigos del IDAN no pueden seguir cambiando las tuberías con pico y pala, jóvenes. Así es. Eso no. Así es. Parte de esa innovación también entraría la modernización, porque no solamente es infraestructura, ahí también entraría la elevación a autoridad, ¿no? Ok, vamos a ver si lo ponemos con nombre y apellido aquí así. Modernización e innovación del IDAN. De la entidad, sí, claro. ¿Le parece? Sí, porque es que ellos pueden, mira que con la tecnología y mira por dónde vamos, que ya antes pensábamos que los supersónicos era algo fuera de lo normal, que era una cómica, y ya estamos así, trabajando, reuniéndonos por plataforma. Y de esa misma manera tiene que estar modernizado todas las entidades que manejan, imagínate, el recurso principal, vital para el ser humano, agua, tiene que estar a otro nivel. Sí, aquí todavía estamos discutiendo que cuando abrimos un hueco para tapar arreglar una tubería, si le toca al MOP, si le toca al IDAN, y la población termina de alguna manera no beneficiada, pues. Ok, lineamiento de políticas públicas. Aquí es el... voy a haber puesto 5-5. Este es el 6 y el que sigue es el 5. Aquí la política pública que debemos redactar es elevar a categoría de ministerio, de autoridad o ministerio a la institución esta, ¿no? Exacto. Porque ese ese es el... Ese es el estratégico. Y es uno de los pilares para suplir todo, atender todos esos problemas que se identificaron con sus obstáculos, con sus brechas,
y para alcanzar el objetivo de ese plan maestro nacional. Porque una vez se logre eso, por lo menos se debería atenuar todos los problemas que se han identificado allí. Bueno, ¿algún otro lineamiento de política pública que quieran incorporar? Esa evaluación de la entidad, ¿la podíamos incorporar ahí a un lineamiento estratégico o lo dejamos solamente como un problema? No sé, si encontramos la forma de redactarlo ahí, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pues ya por lo menos está, lo vemos que está inmerso o que se atiende. Porque Próspero había mencionado el problema de la no, vamos a decir, no mala, deficiente administración en el ámbito institucional. Entonces, si hay una deficiente, hay una debilidad en cuanto a administración se refiere. Tenemos que, ahí fusionar, elevar al ministerio al ministerio o autoridad, al IDAN, entonces se mejora, entonces se pretende mejorar entonces el aspecto de administración del recurso a todo su nivel. Elevar a categoría del ministerio o autoridad a la institución responsable de administrar el agua potable, valorando hacia la mejora los aspectos administrativos. Y digo administrativo para que se sepa que es aspecto de recursos económicos, aspecto de eficiencia en el servicio, todos los aspectos, ¿eh? Ajá, perfecto. Okay. Ahí se le puede poner administrativo operativo. Ok. Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a rescatar entonces el título. Pero entonces también entraría aspecto de administración, operación y mantenimiento. Ok, ya lo pongo. Denme un segundito, denme copiar el formato de este y hacerlo parte de... irme arriba a colocar lo que Ivette está señalando. Listo. Vamos entonces a valorar el siguiente título. El siguiente título dice crear la autoridad o institución pública privada de alcantarillados nacionales y aguas residuales. Esto ya lo vimos, sí. Lo vimos. Urgencia notoria. Uh-huh. Falta una autoridad o institución que sea sostenible administrativamente y técnicamente. Perdón, deme un segundo. Gracias, tuve que apagar el micrófono aquí porque iba a estornudar y eso en tiempo de COVID no es bien visto. Administrativo y técnicamente, en el tema de mejorar el saneamiento, los alcantarillados, las aguas residuales en Panamá. Por otro lado, existe el riesgo de que empresas puedan especular y negociar con el valor del agua. Estos jóvenes, anótenlo por ahí en su memoria, que esa discusión en este país viene. Yo tímidamente lo vi en el cierre de gobierno del ingeniero Varela, periodo pasado, cuando en diciembre algún funcionario de alto nivel en una entrevista televisiva
dijo que se iba a hacer un análisis de esto. Yo pensé que se iba a paralizar el país, pero la gente como que no vio el canal. Pero ya se mencionó. También Panamá cuenta con una versión obsoleta de la normativa que reglamenta el uso de las aguas del territorio nacional y requiere de su revisión y actualización acorde con la institución actual que prestan los recursos hídricos en el país. Esto sí es cierto y no lo hemos... Eso está totalmente cierto. Es la actualización del decreto ley 35. Es correcto. Eso lo podemos meter como una política adicional. Como lineamiento de política pública. Sí. Pero ya ha sido visto y ver, no sé si coincide conmigo aquí en la norma existente y promover la creación de nuevas, listo, sí. Eso, ahí sí. ya lo teníamos. Uh-huh. Es que a veces hay que revisar para atrás. O sea, está bien y es cierto. Y hay que ponerla, hay que actualizarla. Pero eso lo podríamos poner para que se note la mención como un problema. ¿Les parece? Déjenme si redacto el problema y me dicen si así les gusta, si hay que cambiar o se quita. Espérense un momentito. Me fui. ¿Se fue? Parece, ya. Vamos a ponerlo así. Normas legales y técnicas desactualizadas. Ok, ahí las metemos todas y acá le pegamos en el lineamiento de política, ¿sí? Exacto. Ok, perfecto. Porque entonces no, la estamos metiendo toda y no estamos haciendo hincapié nada más en el de recursos hídricos, ¿verdad? Así mismo es, okay. No solamente en la ley de agua. Sí. Abre el algún tipo de decreto por ahí suelto, pueda escapar. Podríamos ponerle también fundamentos legales y normativos. Ok, vamos para allá. Pero eso lo ponemos en donde el problema o en el lineamiento. Ahí donde estabas escribiendo en antes, hace unos minutos que vi que tenía algo. Problema entonces. Okay. No está legal y técnica desactualizada. Porque le ponemos entonces fundamentos legales y normativos. O sea, ya arrancamos con el fundamento legal, las leyes y cualquier disposición que tengan instituciones para normar o regular, ¿verdad? Para que entren todas. Exactamente. Va, pero ya demos un segundito. Legales y normativos. Y ahí estamos diciendo que no solamente es la ley de agua que está desactualizada. Entra todo. Ok, perfecto. Todo lo que esté desactualizado hay que meterle mente. Es correcto. Entonces, este ya lo ocupamos. Vamos a revisar el que nos falta. Pues esta tarea que nos dieron tan grande porque ya... Vamos con este. Título. Formación para la construcción y mantenimiento de letrinas y tanques sépticos bajo normativas sanitarias. Este es el tema de capacidades técnicas. Exacto. Los planteamientos de los aportes hechos por los ciudadanos están relacionados con la necesidad de mejorar en los daños. Construcción, mantenimiento de tanques sépticos y letrinas. Pero un aspecto destacado en la manifestación sobre la necesidad de conexión y construcción de alcantarillados, teniendo presente las diversas formas de construcción de las aguas para uso de letrinas y tanques sépticos en las provincias centrales. En tal sentido, es imperativo revisar las alternativas de solución vinculado con este tema, enfocándose en las normativas sanitarias nacionales respecto al tema de letrinas y tanques sépticos. La Comisión para la Región Central acuerda.
crear programas de formación para comunidades organizadas con el propósito de que conozcan los procedimientos para la elaboración previo a la construcción de las letrinas tanques sépticos ante el MINSA, el uso responsable del agua, de manera que cumplan con los requerimientos básicos para evitar mayor contaminación por el uso inapropiado de este sistema, vigilar el cumplimiento de las normativas técnicas con la construcción de tanques sépticos y letrinas a través del Ministerio de Salud, Departamento de Saneamiento Ambiental, los municipios y las juntas comunales. Evaluar la posibilidad de incluir nuevos diseños para las letrinas y tanques sépticos a través del MINSA, Ministerio de Ambiente, con el objetivo de que sean amigables con el medio ambiente. Aquí hay un aspecto muy de formación de capacidades, pero específicamente dirigido a la población rural del país, en donde sus sistemas están administrados por el Ministerio de Salud. Escuchamos entonces argumentaciones. Podemos poner un objetivo aquí que se llame crear capacidades técnicas a nivel rural para la construcción de letrinas y tanques sépticos, ¿les parece? Sí. Ok, esa atendemos allá. ¿Cuál es el problema? El problema es la contaminación de fuentes de agua subterránea por... Eso es por lixiviado, ¿no? Porque ellos que alegan que están mal construidos. Lo puse así. Uh-huh. Contaminación de fuentes de agua subterránea por percolación de contaminantes. Sí, también. Contaminación de fuentes de agua subterránea por percolación de contaminantes. Ok. Aquí en el... ¿Cuáles son los obstáculos que podemos argumentar para ese aspecto? Y se fomenta también eso de cero letrina, o para reducir el uso de letrina. Porque en áreas rurales eso es lo que predomina. Bueno, pero si es eso, aquí ya lo pusimos en el objetivo. Uh-huh. Estamos creando las capacidades técnicas para la construcción de letrinas y tanques sépticos. Basados en las normas, porque ellos hacen hincapié como que tienen que regirse por las normativas existentes de saneamiento. Es correcto, basados en las normas, exacto. Uh-huh. O sea, porque si ya se va a hacer y se va a seguir haciendo, por lo menos... que estén bien dimensionados, como debe ser. Ok, obstáculo pudiésemos poner desconocimiento. No, pues déjame construir y lo someto a discusión. Sí, sería de la construcción.
¿Les parece así? De conocimiento, sí, de propósito, de proceso, sí, de construcción de letrinas y tanques sépticos apegados a las normas establecidas por la institución responsable. Claro. Es de acuerdo a la, o sea, construcción de letrinas de acuerdo a, la, a las normas establecidas. Sí. Aquí pudiéramos redactar un eje transversal que esté vinculado a la reducción del cambio climático, porque de alguna manera estamos evitando la generación de gases de efecto invernadero. A través de las excretas. Exacto. Déjeme un segundito igualmente para construir. Ok, ahí le pegamos a el eje de brecha. Solo que me parece que, bueno, o sea, de todas formas va a existir emisiones, sino que lo que se va a reducir es la cantidad de emisiones. Ok, ah, ok. Entonces vamos a poner en vez de evitar es reducir. Sí, perfecto. Porque evitar es no existencia. Uh-huh. Wow. Reducir. Uh-huh. Perfecto. Entonces, acá en el lineamiento de política pública, ¿qué pudiésemos hacer? Crear manuales con especificaciones técnicas. Para lo que es el, ¿cómo se llama eso? Para el mantenimiento de, porque una vez hacen la letrina, eso tiene que tener como un mantenimiento y un manejo. Hasta ciertos niveles, creo, y no pueden pasar de allí porque... Pero Ivette, ¿por qué no lo hacemos así? Crear los manuales para la construcción y mantenimiento. Manuales, entonces, para todo. Construcción, o la operación, construcción, operación y mantenimiento de los tanques. O de los tanques sépticos. Crear manuales para un uso, porque lo que se quiere es un uso óptimo, eficiente. Operación, porque es el manejo que ya, en la parte constructiva, porque es en cuanto a diseño, en la parte operativa entra la familia, cómo maneja, y después el mantenimiento que se le puede dar al mismo. ¿Y con qué objetivo? ¿Con miras a qué? Igual a lo mismo. Para crear manuales para la construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento en el rural. Con uno de términos. Ok, lo dice así: crear manuales para la construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento a nivel rural. Uh-huh. Con uso, uso de términos acordes con la población objetivo, porque a veces nos ponemos muy técnicos y hablamos, sí, porque la calicata que tienes que hacer. Ah, claro. Eso es para que gente a nivel rural. Que hablen en un lenguaje comprensible. Un lenguaje coloquial. Ajá, que sea manejable para la población. Fáciles, o sea, que sean más. Vamos a ver qué sinónimo se le puede poner a eso. Con un lenguaje. Acorde con la población objetivo. Uh-huh. Lenguaje acorde con la población objetiva. Perfecto. ¿Algo más? No sé, pero hay que nos indique. Bueno. Está bastante abarcadora. Sí, vámonos para acá entonces, copiamos, uh-huh, Marto y pegamos.
Yo no quiero mirar más abajo porque si siguen apareciendo títulos. Y casi que. Okay. El título, siguiente título habla de la creación, ejecución y evaluación de programas de capacitación al personal de saneamiento de aguas residuales en la región central existente. En la región central existen deficiencias en el manejo de la gestión integrada de los servicios de saneamiento ambiental. De ahí que existen debilidades en los temas de educación en saneamiento ambiental, principalmente en intervención, protección, tratamiento de servicios de alcantarillado por falta de limpieza y mantenimiento. La Comisión de la Cuenca Tututú crea, uno, crear programas de educación para mantenimiento y gestión integrada del saneamiento ambiental relacionado con el tratamiento de aguas residuales dirigidos al personal del IDAN y a los contratistas que realicen la ejecución de dichos trabajos. Ejecutar proyectos de capacitación en operación, manejo y mantenimiento del sistema alcantarillado conducidos por el Ministerio de Salud, MINSA e Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, en el Ministerio de Ambiente, Mi Ambiente, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Tres, evaluar el desempeño eficiente del personal capacitado involucrado en los temas de manejo ambiental del sistema de alcantarillado que debe estar actualizado periódicamente. Ese es el título siguiente. Pero mira que la propuesta 2 como que recoge todo. Sí, pero la propuesta 2 es como más integradora, no solamente se queda en el personal técnico del MINSA y del Exacto. Pero vamos. Yo siento que allá de lo que construimos tiene su bondad. Allá nos fuimos tanto al aspecto técnico como el aspecto operativo comunal. Uh-huh. Acá se está quedando solamente a nivel de... Es que ahí se está regionalizando. Exacto, sí. O sea, allá está a nivel nacional, aquí a nivel regional, pero no quiere decir que no forma parte de lo que está inmerso allá. Es correcto. Me parece que ahí solamente hay algo de lo último que se planteó, crear programas, bueno, ya se había hablado de la operación, mantenimiento, ajá, del sistema de saneamiento, evaluar el desempeño del, me parece que decía ahí, evaluar el desempeño de las personas que han sido capacitadas, porque una vez se fortalece a través de programas o proyectos de capacitación, donde se evalúa si se caló con esa capacitación o no. Es en las actividades que cada uno de ellos desarrollan dentro de su entidad, porque me imagino que son efectos replicadores para los demás técnicos. Y ellos quieren, es como la evaluación del desempeño, que era un tanto lo que manifestaba Próspero anteriormente, donde él decía que, bueno, la evaluación en la capacidad de administración y de la entidad con competencia y del personal técnico. O sea, qué tan fortalecidos están sus capacidades para atender el manejo de las aguas residuales y el saneamiento y su sistema de tratamiento. Al final entonces de lo que está señalando, lo construí así, el punto número 8 de lineamiento de política, crear manuales para la construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento a nivel rural y urbano, que incluye entonces el aspecto que ellos están desarrollando acá en el sector ya más urbanizado, con un lenguaje acorde con la población objetivo, evaluando los resultados del personal capacitado. ¿Listo? Okay. Ahí se fusionó. Sí, entonces esa parte... Pues ya eso está atendido allí. Sí, exacto. Esa parte entonces hace que este título lo podamos sumar a lo que hemos construido. Uh-huh. Adicionándole la mano lo restante. Vamos entonces al siguiente título. Título Cumplimiento de las normas COPANI 35-2019 y asegurar
agua potable para urbanizaciones nuevas, barriadas y construcciones nuevas con problema de abastecimiento de agua de calidad y descarga de aguas residuales a los ríos y quebradas, esto ya lo hemos visto. Sí. Teniendo contaminación, de prohibir la descarga de aguas residuales sin tratamiento que no cumplan con los límites. La prohibición ya existe. Están inmersas en las normativas. Ahí es el incumplimiento que ya se tocó anteriormente. Para darle un buen servicio a las comunidades que cada día están creciendo. Además, asegurar que los promotores de nuevas urbanizaciones garanticen el abastecimiento de agua potable permanente. La comisión, cumplimiento de las funciones institucionales que el IDAN, MINSA y Mi Ambiente exijan. Urbanizaciones y construcciones nuevas y existentes con problemas en cumplimiento de normas de descarga de aguas residuales a los ríos y quebradas, generando contaminación de esta. Los estudios hidrológicos de los proyectos urbanísticos que colindan con ríos y quebradas que incluyan un análisis integral de toda microcuenca donde se hagan los proyectos y no solo se seccionen donde pase este área del proyecto, sino también el área de influencia del proyecto directa o indirecta. Que los promotores hagan los estudios de oferta y demanda de agua potable por proyectos antes de ser aprobados. Aquí hay algunos elementos interesantes, adicionales, que tienen que ver con lo que discutíamos hace un momento. Por ejemplo, el tema de los estudios hidrológicos que no se hagan por área de influencia, sino que sí, se hagan a nivel de cuenca. Exacto. Por ejemplo, ahí es por área de cobertura, pues estudios hidrogeológicos, pero a nivel de cuenca. Bueno, yo diría ahí que a nivel de microcuenca, pedirle a un sí, promotor. Sí, porque imagínate, es que sí, un estudio hidrológico para decir, bueno, por dónde van las aguas y todo eso. Y a nivel de la cuenca es súper ambicioso, además que costoso también. Entonces, eso sí serían, pero como políticas de Estado, que se haga una evaluación hidrológica a nivel nacional, de cuál es la disponibilidad de las fuentes hídricas, tanto superficial como subterránea. Pero eso todavía no lo hemos podido hacer. Si acaso los levantamientos hidrológicos se han hecho a nivel de fuentes superficiales y el comportamiento de las aguas subterráneas, bueno, las iniciativas que se ha hecho Mi Ambiente con las consultoras, ya a veces Númada u otra, de una aproximación de lo que es, cómo está dispuesto el manto acuífero a nivel nacional, pero eso sí, tiene que ser una política ya de Estado, que se haga a nivel nacional. En el caso de existir con una base de datos a nivel nacional hidrogeológica, bueno, eso sí suple, porque es un insumo para todas las actividades que se quieran desarrollar. Pero sí sería a nivel nacional y como política de Estado, no así como para establecer la demanda de la región tal. Porque si por ahora se está haciendo así, es sumamente ambicioso. Sumamente ambicioso y ya sería a nivel de Estado que se quiera implementar un sistema, una evaluación hidrológica superficial y subterránea a nivel nacional. Ya es otro nivel. Ok, vamos. Voy a meter mi cuchara ahora que llegaron a ese punto por allí. Sí, yo pienso que esos temas, como dice la ingeniera Iber, deben ser, pero pienso que debe quedar establecido, porque el problema que tenemos en Panamá es que no tenemos una planificación territorial a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, entran los promotores y les piden el estudio hídrico. Si pasa una quebrada o pasa un río o lo que sea cerca o en el terreno donde van a hacer la urbanización. Pero
ese estudio queda desconectado de la cuenca. O sea, es un sector y luego viene otro promotor al lado y hace otro estudio del pedacito que le toca a él. Uh-huh. Y así mismo, si te piden el estudio de planificación territorial, por si el desarrollo urbanizacional tiene más de 10 hectáreas, pero entonces el promotor lo divide en dos etapas y busca aprobar con 5 hectáreas para no hacer el estudio, el plan de ordenamiento territorial de su urbanización, y luego hace una siguiente etapa en 5 hectáreas. Entonces, no hay una continuidad del el estudio o de los estudios, y entonces yo pienso que eso es algo que, por dejarse en manos de la empresa privada, pues la empresa también en privada va a buscar cómo disminuir costos y mejorar su ganancia. Entonces, pues van segmentando todo esto para evitarse los estudios macro. Así es. Son estudios, pero aislados, ¿no? Por sectores. Ajá. Son sectorizados. Exacto. Estudios hidrológicos sectorizados, para, como creando una línea base de lo que pasa en la proximidad del área que voy a urbanizar. Pero no hace un estudio hidrológico per se, de dónde viene y hasta dónde cayó, mientras pasa por esa urbanización. Entonces, ya sería, bueno, como dice usted, plantearlo de alguna manera que quede reflejado como una política de Estado, que definitivamente se requiere una evaluación hidrológica superficial y subterránea. Ahora, ¿no? que se ha hecho por sectores o por intereses de usuarios es una cosa, porque bueno, yo hago un estudio hidrológico, por lo menos si quiero desarrollar un sistema de riego o voy a producir X cantidad de rubro, y para las urbanizaciones, entonces hacen un estudio hidrológico, pero más bien de cómo me afectaría si hay un sistema hídrico o un sistema subterráneo que pase por ahí, por donde piden suplantar el proyecto. O sea, dependiendo de los usos, se está haciendo los estudios hidrológicos y no hay una integración a nivel nacional de ese tipo de evaluaciones. Entonces, están como sesgados, y cuando queremos que una institución y otra suministre esa data, entonces crean esos sesgos, ¿no? Por intereses, por áreas de interés. Entonces, que uno contempla una cosa, el otro contempla la otra desde su perspectiva. Pero sí, como disponibilidad, sería muy bueno que se dé para ver cuál es la oferta real existente, y no solamente en las cuencas prioritarias, sino a nivel nacional, y cuál es la demanda. Porque aquí lo que se quiere, por lo que leí, hay una necesidad de un estudio de la demanda para ver si tengo suficiente agua para satisfacer la demanda. O sea, ya no solamente el estudio hidrológico, pero el estudio hidrológico te dice que con qué cuenta, pero cuál es la demanda que tú requieres para hacer un balance y saber por cómo andamos y qué podemos, y para no tener ese crecimiento desordenado que es el que nos trae todos estos problemas y por lo que estamos aquí hoy día tratando de ubicar estos problemas en cada una de estas casillas. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ambos señalan, tanto Milton como Ivette, pero quería argumentar algunos puntos adicionales. Y lo hago porque aquí en la dirección donde yo trabajo también vemos esos temas. Yo soy de la Dirección de Seguridad Hídrica y nos toca hacer evaluaciones de los estudios de impacto ambiental, la parte que le compete al tema de recursos hídricos. Bueno, ahí yo visualizo algunos elementos adicionales. Número uno, siempre he tenido mi opinión al respecto de que quién es el que hace o elabora el estudio. Es un profesional, un especialista pagado, contratado por el promotor. Por eso que ustedes ven siempre el pulseo, la lucha con relación a la categorización de los estudios. Mientras mayor es la categoría del estudio, más costoso es. La mayoría quieren siempre categoría 1, basado en lo que dice el decreto 123. Otro elemento adicional que notamos también, que muchas veces estos estudios son copy-paste.
El promotor está hablando de un río X y cuando menos acuerda en la lectura del documento te sale que en vez de, si el estudio era en Panamá, el tipo te sale con un río en Coclé. Entonces, otro elemento a descartar, los pocos esfuerzos que hay muchas veces por hacer los análisis completos. Y lo que decía Ivette, la necesidad de hacer estudios acumulados a nivel de cuencas hidrográficas, sino que se basan solamente en la zona de impacto, en la zona de acción, pero no se mira las consecuencias acumuladas, tanto superficiales como subterráneas. Pero en base a eso tendríamos que construir algunos lineamientos de políticas públicas que permita visualizar la necesidad que tenemos de que los EIA, Estudio de Impacto Ambiental, sean mejorados, sean fortalecidos para la preservación de los recursos naturales, no solamente el agua, sino los otros, ¿no? Entonces, dicho eso, construyamos. Creo que amerita que eso lo abordemos aquí donde dice lineamiento de políticas públicas. Vamos a colocar un lineamiento adicional, ya no sería el 8, sino el 9, porque ahorita nos llaman 11 y 27. ¿Qué redacto? No, yo espero que nos llamen y vean, porque le va a pasar, y eso es una queja, Milton. Nos quedaron aquí hasta las 12 y media, casi, yo no pude ni almorzar. Oscar me escribió. No, ya Oscar me escribió que a las 11 y 45 hacemos el cierre allá en la. Listo. En la Listo. General. Tenemos tiempo todavía. Okay. Construyamos el 9 entonces. Uh-huh. Bueno, yo construyo algo y ahí le caemos encima y vamos sacando. Listo. Yo recuerdo que una vez me di a la tarea de leer el título 14, que tiene una categoría penal, en donde en uno de sus articulados, el 200 y algo, perdón, no soy abogado, recuerdo que le daba sanción de cárcel a aquel funcionario público que, con conocimiento de causa, aprobara, alterara o modificara el contenido de uno de estos temas. Sí, yo dificulto que todo el mundo tenga conciencia de eso. Y lo digo porque otro elemento que se me olvidó resaltar hace un momento es que cuando el Ministerio de Ambiente recibe estos documentos, se crean las famosas UAS, en donde no solamente hace parte del Ministerio de Ambiente, sino las otras instituciones que guardan relación con el tema. Por ejemplo, cuando es caso de barriadas, se le manda el documento al MIBIOT para que analice su parte, al MINSA que hable de los temas de tratamiento de las aguas residuales de ese sistema de barriada, al MOP para que hable de sus temas, al IDAM para que hable de sus temas, y por el déficit de funcionarios que tenemos, recordemos que la norma dice que nosotros tenemos 30 días para responder. Entonces muchas veces instituciones se ven forzadas a declinar una opinión o a, en el peor de los casos, manifestarse a favor por la no existencia de un personal idóneo técnico que pueda emitir una opinión o criterio técnico científico. Entonces, ahí creo que hay gran parte de la dificultad en estas herramientas, ¿no? Ese lineamiento 9
que es el fortalecimiento de las herramientas, como es el caso de los estudios de impacto ambiental. Ahí lo que se pretende, o sea, hacia dónde va dirigido, o sea, que fortalecer la herramienta de estudio de impacto ambiental, ¿en qué área? O sea, ¿en qué punto? Bueno. Para ver si entiendo por dónde. Porque sí, o sea, dentro del estudio de impacto ambiental, obviamente hay una caracterización que incluye la parte hidrológica. No sé si es hacia allá que queremos enfocarlo o es de manera general. Bueno, yo diría de manera general. Se han dado algunas situaciones de modificación del decreto, el 123. Sí. No recuerdo ni por dónde anda. En su momento recuerdo que tenía una lista taxativa de 17 acciones antropogénicas objeto de una evaluación de este tipo. Uh-huh. Tenía 5 criterios de evaluación. De protección ambiental. Exactamente. Entonces se han dado algunas modificaciones con relación a este tema. Uh-huh. Siento que esa parte hay que fortalecerla. Por ejemplo, hacerla de dominio público, establecer mecanismos de capacitación apropiado, incorporar elementos como lo que estamos estableciendo aquí, que los estudios hidrológicos acumulados sean parte importante, que sean parte no ineludible de este tipo de estudios. Por ejemplo, que también yo no sé cómo lograr ese aspecto que para mí sería ideal, mientras el promotor es el que siga pagando el estudio. Uh-huh. Ese estudio va a decir lo que diga, lo que quiera decir el promotor. Entonces, a veces tú vas a hacer inspecciones de campo en donde dicen una cosa y es totalmente lo contrario. Entonces, esos elementos son a los que me refiero cuando planteo el tema del fortalecimiento de la herramienta. No, definitivamente que es amplio ese aspecto, porque si bien es cierto, sí, los estudios hidrológicos en su mayoría y por expertise lo hacen, bueno, ingenieros hidráulicos, otros civiles, otros, inclusive hasta agrónomos. Después que tengas un conocimiento sobre eso, puede realizarlo. Entonces, viene el promotor y, bueno, busca la base de datos y dice, bueno, necesito un estudio hidrológico para el desarrollo de este proyecto y bueno, hago la contratación. Obviamente, el resultado va dirigido a potenciar la posibilidad de que se desarrolle ese proyecto bajo las condiciones hidrológicas que se presenten. Pero realmente no está en lo que ponga el consultor como tal. Porque si yo tengo una fortaleza técnica en la parte que revisa, que analiza, que evalúa, si yo tengo un criterio técnico para decir lo que me estás planteando no tiene razón de ser. O sea, ponte que las evaluaciones, los aforos, o sea, no son correspondientes, la data no es la que se maneja. O sea, ¿bajo qué criterio? Tú puedes refutar en un momento dado si lo que me están planteando en ese documento tiene veracidad o no. Pero eso es en la medida que quien evalúa tenga ese soporte técnico para contrarrestar lo que el lineamiento del promotor, que él, me imagino, que hacia que se dé, hacia que se apruebe y todo aquello, ¿no? Pero entonces, ahí es donde carecemos de esa parte logística, que, o sea, manejamos todo a todos los usuarios, pero a la hora de la hora no tenemos ese soporte. Y como usted dice, bueno, lo mandamos entonces a las unidades ambientales sectoriales con competencia según el tipo de proyecto, y te dan el tiempo para que tú revises y evalúes y mandes tus observaciones. Pero, ¿realmente existe ese soporte técnico para hacer las evaluaciones? Ahí la pregunta.
Y también yo el engranaje, perdón, Milton, por favor. Ajá, yo pienso que la ausencia del plan regional es lo que hace, o sea, si existiera ese plan de ordenamiento territorial a ámbito, en el ámbito nacional, eso podría ser la guía contra la que se tenga que evaluar una propuesta de impacto ambiental. O sea, cuando vas a presentar algo, eso tienes que el técnico de la institución tendría como un documento rector o regente sobre el cual poder dar un criterio o una opinión, porque tal vez no es que no tengan, pues sí tienen el criterio para hacerlo, pero en base a qué lo soportan o dicen esto no se puede o esto hay que mejorarlo o esto, porque hay como una visión mucho más allá de lo que implica un proyecto determinado. No sé, pienso yo que por ahí, no sé, ustedes de la experiencia, yo desde mi perspectiva de pichón de planificador. Sí, no, Milton, mira, Ivette, yo la verdad considero que los esfuerzos se están haciendo, pero sí. Ustedes no tienen idea del engranaje que se mueve a lo interno de aquí, por ejemplo. Nosotros vemos como seguridad hídrica una parte, la gente de Diveda ve el tema de evaluación ambiental también. Gente de forestal ve el tema de árboles, etcétera. Imagínate a lo interno de la otra instancia. Yo una vez tuve comunicación o estaba conversando con un tema, un señor del MINSA, y me decían, la verdad, a veces esos estudios llegan y son tan voluminosos que pensar que nosotros podemos responder en 30 días y hay un requerimiento, que no hay la capacidad humana para poder, poder atender estos temas. Entonces, esa es la parte que hay que blindar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Pero ahí vamos, pues. Ahí vamos. Mejor que ni metas en esa línea porque no debe ser. Sí, me gustaría construir algo aquí como lineamiento de política pública para atender ese tema, pero que me dijeran, bueno, ¿cómo lo hago? Esto me pareció, comparto la idea de Iber, que es muy abarcador, pero ¿qué coloco entonces? Sí, es que habíamos hablado era de que a través de una política de Estado se hiciera una evaluación hidrológica, tanto superficial y subterránea a nivel nacional. O sea, que habría que asignar fondos para eso. Sabemos que son fondos altos, millonarios, pero no que es imposible, pero por lo menos que se contemple en las estrategias a seguir, porque ya estaba definido que se iba a evaluar el comportamiento de las aguas subterráneas y qué tan disponibles había la existencia para evitar eso de las perforaciones indiscriminadas de pozos y tira y falla, porque hay un desconocimiento, ¿no?, de cómo se comporta el manto acuífero. Sí, esos estudios de aguas subterráneas no los tenemos todavía en el país. No, que va, o sea, hacia allá queremos ir todos, pues, como nación. ¿Qué más pudiésemos poner como lineamiento de política pública? Uh-huh. Bueno, ya planteaste la que te acabo de decir. Uh-huh. Eso de lo que habías puesto de fortalecer en las evaluaciones ambientales sería la integralidad. O sea, que contemplara, por lo menos cada promotora de proyectos, y más en las urbes, que se refiere a urbanización, que dentro de sus evaluaciones contemple otras áreas de acción que no sea la parte sectorizada. Era eso lo que queríamos plantear.
O sea, que lo viera con una visión integral del recurso, de los recursos. Así podría ser. Uh-huh. Ahí tienes que contemplar en los EIA otras áreas. O sea, se quitaría contemple. Ok. Otras áreas de acción que no fuera la sectorizada. Ejemplo, inclusiva, como que tuvieran de referencia, porque como esto es predictivo, es un instrumento predictivo, tú puedes utilizar de referente otros estudios que se hayan hecho en la parte, suponte que estoy en la parte baja, ¿qué estudios se han hecho en la parte alta de esa cuenca que me pudieran afectar entonces como usuario aguas abajo? ¿Ves? Esos son los estudios acumulados. Exactamente, pero ya lo planteaste como tal. No sé si logra comprender. Sí, ¿verdad? No sé lo demás si están de acuerdo o tienen otra. Ya que ya son las 11:43. No demora ni hacer el llamado. Bueno, déjame, ya que construimos algo en relación a esto, uh-huh. Colocarlo aquí. Aquí está. Uh-huh. Y bien, parece mentira, hemos trabajado bastante hoy y nos quedó un título todavía. Uy. Vamos a leer el título. Dale, para ver. Escuchando esos dos minutos. Uh-huh. Okay. Problema de funcionamiento del sistema de alcantarillado en Panamá. Existe una infraestructura colapsada en los sistemas alcantarillados, lo que causa desbordes de aguas negras. ¿Esto lo vimos? Ya lo vimos. Mantenimiento, aumento al escaso tratamiento que se le da a las mismas, provocando contaminación en el ambiente en perjuicio de la población en áreas del país. Ok, la comisión establecer un programa de mantenimiento preventivo, correctivo del IDAM para los sistemas alcantarillados, eso lo vimos. Por tanto, de recursos. Para poder contar recursos, mantener la supervisión efectiva, el cumplimiento de las normas de construcción, uh-huh. manejo de desechos, aplicación de sanciones de la ley. Oh, no, estamos adelantados. Sí, estamos como pasaba. Esa privada de población en general, en los casos que cumplan con las buenas prácticas ambientales al momento de ejecutar otras obras, construcción y desechar materiales en los alcantarillados sanitarios y pluviales, de igual manera con las empresas transportistas que incumplan con la norma de peso y dimensiones al circular por el país, provocando daño a las tuberías, a los sistemas alcantarillados, construcción en el IDAN de un laboratorio de aguas residuales. Este aspecto sí sería bueno, ¿eh? El laboratorio. Laboratorio de aguas residuales. Para el monitoreo de la descarga y caracterización de las aguas. Pero estamos seguros que ese laboratorio de aguas residuales, el IDAN, no lo tiene. Sí, eso es lo que le iba a preguntar, porque yo entiendo que hacen análisis de calidad de agua. Sí. Pero bueno, es que lo que no sé si son las de las residuales, porque por lo menos acá en la región de Azuero hacen... pero es directamente de la superficial y hace sus caracterizaciones, sus muestreos y hacen sus análisis para ver cómo andan en la parte, en todo, en químico y biológico y todo. Yo creo por eso que ahí no estoy como muy segura. Lo que tienen lo tienen muy básico. Ellos se apoyan mucho con el Instituto Elía de la Universidad de Panamá. Yo tengo unos amigos químicos que trabajan allá, uh-huh, y cuando hay corredera aquí, mamá, uh-huh. ya MINSA va para la universidad de una vez a buscarlos a ellos y ellos son los que hacen el análisis al final del camino. Uh-huh. Pero que yo sepa, ellos no tienen así un... Creo que hacen lo básico, algunas muestras. Sí, como coliformes, vegetales, fecales y sí, los químicos sí, presentes. Pero fondo, un análisis más profundo, creo que uh-huh. lo está haciendo la Universidad de Panamá. Sí, claro, es. Pero habría que verificarlo, no sé si habrán cambiado. Pues. A veces lo que se puede señalizar y que tenga otra coloración por si acaso hay alguien que piense que eso ya exista, ¿no?
o pero hagamos algo. Como es algo que está planteado, o sea, se consideró fortalecer. Pero Ivette, hagamos algo. Para no ser tan temerarios de decir que no lo tienen, pongamos fortalecer a la institución responsable en la toma de muestra de aguas residuales. Porque se entiende, sí, que la toma de muestra es para la caracterización, ¿verdad? Exacto, sí, si lo están haciendo, no les cae mal tener un mejor laboratorio. Pase. Sí, está bien. Para no dejarlo por fuera porque está ahí, ¿no? Oscar ya está llamando. Ah, bueno, listo. Pero con eso ya cubrimos todos los acuerdos que estaban de este lado, ¿verdad?